Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Este es una sesión más del seminario de modelos de combate. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre métodos Monte Carlo, simulaciones Monte Carlo. Muy someramente, pero me interesa porque tiene que ver con esto que vimos la última sesión de los tiros de confeti, ¿no? Entonces, en el fondo lo que estuvimos haciendo es resolver integrales pensando que el área que estamos calculando, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo en estos modelos de tiro es calcular probabilidades geométricas que es cocientes de áreas. El área que queremos calcular la podemos aproximar como una suma de cosas discretas que tienen que ver con el valor de una función, que en nuestro caso es una densidad de probabilidad de alguna variable aleatoria. Para nosotros, esa variable aleatoria es el par es el vector aleatorio de los errores de sesgo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre este método Monte Carlo. Vamos a ver una implementación bien sencilla en Python. Y antes de empezar, estos métodos fueron desarrollados por De Forest, que fue un científico que participó en el proyecto Manhattan y que, de hecho, Ulam y von Neumann le pusieron justamente el epíteto de métodos Monte Carlo. Entonces, para eso se desarrollaron estos métodos, para identificar patrones de bombardeo, ¿no? Y bueno. Siempre es buen momento para recordar que parte de este curso es no olvidar que todas las cosas que hacemos traen sus propios peligros, dependiendo de para quién y para qué estemos trabajando. ¿No? O sea, hemos estado hablando de estos patrones que tienen que ver con bombardeos justo en estos días donde los bombardeos a la franja de Gaza se han intensificado y donde no ha parado el Estado criminal israelita de ejecutar civiles palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Entonces, para que se quede en la reflexión de para quién trabajan los que hacen los distintos métodos que se utilizan en las aproximaciones matemáticas o físicas hacia problemas de balística. Ok. Entonces, vámonos al pizarrón y luego vamos a la computadora y continuamos. Entonces, vamos a considerar de entrada una variable aleatoria, una variable aleatoria X que no conocemos su distribución, ¿no? De distribución desconocida. Pero sí conocemos pues a qué experimento corresponde, ¿no?
y podemos realizar ensayos de ese experimento. Una cantidad finita de ensayos, ¿no? Y lo que hacemos es hacer estadísticas sobre estos ensayos y podemos aproximar la densidad de probabilidad con una suma que tiene que ver con los estados finitos que podamos obtener a partir de estos ensayos, de estos experimentos, que corresponden con la variable aleatoria que nos interese, ¿no? Entonces, digamos que hacemos X1 hasta XN van a ser los ensayos, ¿no? Y entonces, la idea es la distribución de esa X, pues siempre la podemos pensar como esta integral, ¿no? Entonces, si X fuera una uniforme en el AB, entonces esta integral es B menos A por la esperanza de la F en X. La esperanza de la F en X es la integral de la F con alguna medida, ¿no? Esta G es la densidad. Entonces, en este caso, como estamos suponiendo que es una uniforme, pues esto no es más que 1 sobre B menos A por la por la indicadora, pues, pero digamos, esto es nada más un esquema. Por la integral esta, ¿no? Entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos a usar la ley de los grandes números y lo que vamos a obtener es que la esperanza de la F la podemos aproximar como 1 sobre n por la suma de las f's en una cantidad finita de ensayos, ¿no? Podemos hacer muestras. Y entonces la integral en el AB de la f la podemos aproximar con B menos A sobre N por la suma de las F en la muestra. Una muestra aleatoria. Cuando tenemos N suficientemente grande, lo que estamos diciendo es que el límite, cuando N tiende a infinito, de B menos A sobre N, la suma desde que i vale 1 hasta n de f de xi para una muestra suficientemente grande, esto es igual a la integral de esta función. Y bueno, siempre podemos suponer que la variable aleatoria es una cosa entre 0 y 1 o 0 y pi, dependiendo de lo que queramos aproximar, y que si en el caso en que la x es una cosa aquí, podemos escribir de otra forma la integral.
Pues podemos hacer esta integral como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n por la suma de términos de la forma a más b por algo, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es el algoritmo que se está planteando? Pues tenemos que generar una muestra de números aleatorios, distribuidos de forma distribuidos uniformemente sobre el intervalo de la integral. Luego vamos a evaluar la función que nos estamos preguntando sobre ese conjunto, sobre esa muestra, ¿no? Y finalmente vamos a calcular este número, ¿no? La suma por esta especie como de promedio ponderado, ¿no? Vale. Entonces, vámonos a la compu. Y continuamos. Entonces, vámonos a la compu. Ok. Entonces, este es Jupyter, es una de las varias interfaces con las que podemos trabajar programación en Python. Y la ventaja es que aquí tenemos, lo vamos a tener guardado en estos cuadernitos de trabajo, muy parecidos a los cuadernitos que usa, por ejemplo, Matemática o Maple, ¿no? Ya trabajaron algunas cosas quienes están inscritos en el curso de cómputo en Python con Ulises, pero para los que no, para los que están llevando este curso completamente a distancia, al final del video les vamos a dejar una lista de reproducción donde tenemos un montón de tutoriales de programación en Python para que le echen un ojo, para que las dudas que lleguen a salir ahorita, que vamos a hacer algo bastante rápido, ahí las puedan ir subsanando un poco, ¿no? Entonces, ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es importar unas bibliotecas. En Python, las bibliotecas se importan usando la palabra reservada import. Hay dos formas de hacerlo, pero ahorita solo vamos a usar la biblioteca NumPy, que básicamente es donde tenemos toda el álgebra lineal numérica y todo lo de cómputo numérico, y tenemos un módulo allí que es específico para trabajar con números pseudoaleatorios. Entonces vamos a importar NumPy y le vamos a poner el nombre np. Import NumPy como np. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una implementación, implementación del método. Método Monte Carlo para aproximar la integral
integral desde cero a pi, cero a pi, de la función seno de x, ¿no? Ahí todo Monte Carlo. Y esto vamos a... El problema consiste en aproximar la integral. Esta, ¿no? Vale. Entonces vamos a empezar con los límites de integración. Límites de integración. Vamos a poner a igual a 0, b igual a np punto pi, y vamos a usar este iterador. Vamos a iterar un montón de vamos a iterar mil veces, vamos a hacer una muestra de mil números aleatorios. Si quieren ver cómo aproxima pi Python, esta es una aproximación bastante decente, ¿no? Chiquita. Vale. Y, ok. Ahora lo que vamos a hacer es formar un vector de puros ceros y ese lo vamos a rellenar con con números pseudoaleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y pi. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a hacer A va a ser un vector de ceros. Entonces, eso en NumPy se llama ceros. Y simplemente le damos de qué longitud, ¿no? ¿Quién es A? Es este vector de puro 0, 0, 0, 0, 0. Ahora vamos a hacer mediante esa un vector de números aleatorios uniformemente distribuidos. Entonces fíjense aquí la Random es una subbiblioteca de NumPy que tiene un montón de generadores. Entonces tiene según la Dirichlet, la exponencial, la gamma, la geométrica, hipergeométrica, logística de Laplace, binomial negativa, chi cuadrada, normal, Pareto, Poisson, y podemos también generar numeritos, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una uniforme y la uniforme necesitamos darle el intervalo, que en este caso ya le llamamos AB, ¿no? Entonces esto me va a arrojar un número uniforme, un número distribuido uniformemente entre 0 y pi, cada vez que llamamos a la función, ¿no? Entonces, esto lo vamos a meter en un ciclo para llenar nuestro vector de mil ceros, ¿no? Entonces, vamos a recorrer todo ese vector. ¿En qué sentido? Vamos a hacer una, vamos a tomar la longitud, o bueno, podríamos simplemente decirle, range n,
porque esa es la longitud de nuestra, de nuestro vector. A ver, si quieren, podemos ver qué cosa hace el range n. Para los que nunca han programado en Python, lo pedimos que lo escriba como una lista. Y simplemente es una lista entre el 0 y el 999, ¿no? Entonces, cuando yo le pido for i in range 1000, por ejemplo, podemos pedirle que imprima la i, ¿no? Y nos va a imprimir los números. Pero aquí no me interesa imprimir la i, me interesa acceder al iésimo elemento de nuestro vector, al ai. ¿Y qué vamos a hacer con ese? Ese lo vamos a sustituir con un número distribuido uniformemente entre a y b, 0 y pi, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Lo que obtenemos es este vector de números aleatorios con 900, con 1000 elementos, ¿no? Estos son números pequeñitos, ¿no? Ahí están. Ahora, NumPy tiene dado de alta la función seno, ¿no? Seno, por ejemplo, de pi, perdón, de np.pi, es esta cosa, ¿no? Vamos a guardarlo por ahí. Perdón, y también tenemos el coseno, ¿no? Y 1, pues es esto. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la integral. Entonces, vamos a llamarle integral a un numerito que vamos a ir actualizando. Vamos a inicializarlo en el 0. Cuando escribimos el 0 de esta forma, de hecho, podemos escribirlo así, estamos diciendo que este 0 no es un 0 entero, sino un 0 flotante, ¿no? Es una aproximación de un número real o racional. Entonces, primero vamos a definir la función f de nuestra integral, que va a ser, y eso lo hacemos con esta instrucción def. Entonces, definimos la función de x como la cosa que nos regresa el seno. Y luego vamos a actualizar el valor de la integral, que al principio es 0, ¿no? Eso lo hacemos con otro ciclo de for, for i en a, ¿no? Nos vamos a tomar nuestros números aleatorios, vamos a actualizar el valor de integral con la suma, ¿no? Más igual significa, para hacerlo un poco más claro, podríamos ponerlo como integral más ¿quién? Los f en el elemento iésimo de nuestro vector. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Esto lo que nos dice es la suma, ¿no? La suma, el elemento este de la suma. Entonces, ¿quién va a ser la integral? La integral va a ser b menos a multiplicado por integral. Pero no es nada más b menos a, ¿no? ¿Entre quién? Pues entre la n grandota, que era el tamaño de
Entonces, ¿quién es y? Es esto, ¿no? Podemos volverlo a hacer todo de jalón, ¿no? Podemos ponerlo todo en un mismo lugar. Digamos a igual a np punto ceros de n, y aquí podemos poner el range n de esto y luego hacemos la integral. Sí. Y calculamos esto. Y quién es y ahora, fíjense cómo varía un poquito, ¿no? No es la misma, no es el mismo valor todas las veces, porque no son los mismos números aleatorios los que estamos tomando. Pero siempre está por ahí alrededor de 2, ¿no? Que es el valor que esperábamos de esa integral, ¿no? Bien. Ahí está, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, por hoy parémosle aquí. Y la próxima sesión seguimos jugando con este integrador Monte Carlo. A ver, ¿qué otros ejemplos podemos hacer, ¿no? Por el momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.